pasando la llama. ¿Qué llama? La que está en el monumento del héroe naval, Espoleta. ¿Dónde está ahí? Acá frente al Consejo de la Cultura. Ah, ya, yo voy llegando a los bomberos. Pero no te veo, ¿dónde está ahí? Levanta la mano. Ven acá. Ay, 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 ya te vi, voy para allá. Chao. Hola, Mari. Hola, Ángela. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, igual. Oye, ¿te acordás que la última vez que nos juntamos aquí apenas se podía pasar? Había demasiada gente. Sí, pero es que hay cachado que evento importante en Valparaíso es sí o sí la Plaza Sotomayor. Patrimonio de la humanidad, pues. Y centro social. Oye, ¿trajiste el vestuario? Sí, lo compré ayer en la Feria de las Frutas. Ah, ya, buena. Ojalá que salga bien el ensayo de hoy. Sí, seguro que va a salir bien. Sí. Espera. ¿Aló? Ya, bueno. Ya, dale. Te pasamos a buscar. Chau. ¿Era el Matías? Sí. Hoy vamos a tener que caminar mucho. Y a medida que avancemos, empieza a despedirte de Valparaíso, Patrimonio de la Humanidad. Tenía razón, porque en realidad es solo una parte de Valparaíso. Sí, sí. Ya, ¿vamos? Ya. Uy, qué huele mal acá. Sí, se nota que no hay conciencia ni sanitario ni ambiental. Falta un par de basureros y listo, era. Sí, pero la verdad yo creo que el problema va más allá que eso. Necesitaríamos como una ayuda estatal, siento yo. Pero no estarían de más un par de basureros. Obviamente que no. ¿Cómo están? Bien. Miren, por la subida este es un duraznito. Lo estoy haciendo la pura pata porque me hiciste caminar caleta. Ay. Les quedaba medio camino. Además le sirve para ejercitarse. ¿Sabéis que lo que dicen de las porteñas que tienen las medias piernas? Qué payaso, Matías. Oye, ya, hay que ir a buscar a la Gaby, ¿no? Llegó a la Plaza Sotomayor. Apuesta que se le olvidó, siempre se le olvida todo. Como siempre, pero tiempo. Ya, vamos. Vamos. Tiene el día propio. Espérense. ¿Aló? ¿Aló? Oye, ¿dónde estáis? Aquí, por la plaza. ¿Aquí dónde? ¿La plaza Sotomayor? En la Arturopea. ¿No? ¿Dónde estáis despistada? En la Plaza La Leona. Ya, vamos para allá. Gracias. Vamos. Estoy muy cansada, sentémonos por favor. Ya, pues. Ya, dale. Mira qué rico. ¿Rico? Sí. Mira, hay hartos perros que se parecen a ese. Sin duda, pero se nota que en Valpo ha fallado la campaña de esterilización, ¿no? Es que el problema que hay es que son demasiados. ¿Se imaginan Valpo sin perros callejeros? No, claramente que no. No sería lo mismo. Con mi familia venimos todos los años nuevos a esta plaza. Nos tomamos la calle, nos instalamos con mesas, sillas, comida, de todo. Fuegos artificiales se deben ver bacanes de acá. Sí, se ven muy bien. Ojo que de arriba se ven mejor. Ay, ya, chica. Oye, pero mira si no te remodelaron el liceo. Sí, tengo un primo que va ahí y dice que lo dejaron como nuevo. Ah, buena. ¿Verdad? Sí. El problema es que aún quedan muchos liceos por remodelar, sobre todo los cerros de más arriba. Sí, quedan mucho. Ahí está la Gaby, po. Hola, po. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Ay, ¡qué patúa! ¡Qué son pesados! Oye, ¿no podéis confundir la Plaza Sotomayor con la Plaza La Leona? Hay metros cuadrados de diferencia. ¿Qué pasaste, Gaby? Ya, pero es que igual esta monona está hermosa, me encanta venir a ver. La cachaba. Pero está como en pésimas condiciones, sí. Ay, es que igual es como media nueva. Sí, mira, los vecinos se organizaron y la autogestionaron. Hicieron un huertito, pusieron florcita, pusieron los columpios, incluso hicieron esta hermosa banca. Así que está genial. Bueno, sí, está bien, pero igual con un poco de apoyo yo creo que podría mejorar mucho más. Sí, como que para que esté en mejor estado,
con apoyo del Estado, ¿no? Ah, la bola con rima. Ya, sí. Chiquillos, ya tenemos que ir. Nos vamos a trazar de ir al teatro y nadie va a gestionar otro por nosotros. Ya, sí, vámonos, vamos. Vámonos, vámonos. Pensar que esto era una ex cárcel. Sí, po. Luego fue el parque cultural la ex cárcel. Y ahora mira cómo está. Y ahora se ocupa caleta. Sí, po, aquí movía la cosa. Hemos echado todo. Película, obras de teatro, concierto. Aquí sí que el Estado se puso las pilas, po. Igual faltan como otros centros de reactivación, ¿o no? Yo encuentro que hay muchos lugares por que falta el Estado presente. Lugares por reactivar como monumentos, espacios, calles. Estoy de acuerdo. Oye, supongo que acabamos de estrenar nuestra obra de teatro, ¿po, no? Obvio, ¿dónde más? ¡Ya vamos, chiquilla! ¡Apúrense! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos!